heart. To learn to pay the price, they're turning me upside down. Waiting for possibilities, don't see too many around. Made in heaven, it's for all to. Todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, este no nos va a interesar, así que pues, para allá, están bien. Y vamos a hablar sobre el tren. ¿Por qué ya no puedo subir el tren? ¿O por qué no lo puedo subir? Una, pues, todo iba bien. Hasta que un día, pues, esta locomotora bella estaba trabajando. Yo la tenía así. Y cuando vi esto, lo que en esto se cayó. Entonces se cayó al piso. Y lo que hizo fue que se rompiera. ¿Ya le vieron? Una llanta y ahí donde se ve esa parte sí la tengo, pero la he pegado y pero se despedaza varias veces y la tengo que pegar. Este es el primer detalle el cual no puedo subir el tren Coca-Cola, pues un día estaba grabando y la tenía así y cuando vi lo negro se me cayó. Segunda, me falta el vagón foca. Tengo el vagón verde, pero como que está raro porque, como dice, al poner la vía está chueco. Y si ponemos un vagón de los que tengo, están derechitos y pueden avanzar. Pero este no, o sea, está raro porque lo pongo en la vía y no puede estar bien, o sea, no se pone derecho. O sea, yo sé que los vagones no pueden estar bien derecho, ¿no? Pero si pongo de los vagones que yo tengo, pues están bien, no se salen, y ese se sale de las vías. Y también, no. Entonces, es los detalles por cual no lo puedo subir hasta que lo tenga completo. Y bueno, ya consigo un reemplazo para la locomotora de las llantas. Solo que consiga el vagón y ya lo subo. Y aquí tenemos al buzón desarmado. Bueno, ya los dejo porque ya me tengo que ir. Chao. They're turning me upside down. Waiting for possibilities. Don't see too many around. Made in heaven, it's for all to see. Just
goal, taking in all this misery, but giving it all my soul. Made in heaven, made in heaven.